Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart, leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. Beginning. Parece que sigue disfrutando con su juego. Pues ahí está Spiel, primer juego para Julián Alonso. Que ha resistido bien esos nervios iniciales, esos dos restos directos demasiado. Este jugador checo, residente en Monte Carlo, que alcanzó también semifinales en San Polten y precisamente largos, donde pegue bastantes golpes. Julián Alonso, a buen seguro, habrá estado calentando también esta mañana. Han desayunado pronto ambos tenistas. Increíble. Casi como el que no quería la cosa. Vaya bola que ha levantado del suelo. Incluso hecho lo perfecto, enorme técnica, y ponerse 3-0. En la otra semifinal, Galo Blanco se mide a Philippe de Wolf, el semifinalista de Roland Garros, que vuelve a una semifinal. Curiosamente, Galo, el jugador asturiano, se quedó en cuartos de final en Roland Garros. Hasta ahora su mejor actuación. Está cogiendo confianza Julián Alonso. Por supuesto, su juventud. Sobre la derecha, sobre el drive de Julián Alonso, es la batosa de él. Y se encontró con un gran golpe paralelo. Ahí envolvía la bola y casi, casi liftó.
¡Qué bonito punto! Señoras y señores, cómo ha resistido ahí Julián Alonso. Qué tenacidad la de Dosegel, una y otra vez sobre el revés de Alonso, que se defendió hasta que ya pasó a la ofensiva. En cuanto le quiso jugar un golpe a su drive, Dosegel se encontró con una tremenda respuesta. Señal de autoconfianza, terminar ese punto en la red como lo acaba de hacer Alonso. Tremendo ese revés cruzado. Julián Alonso, tras el servicio, tiene 4-3. Volvió a romper por cuarta vez en total el servicio de Slava Dosegel. Y acabó con un tono espectacular. Este hombre que transmite sensación de poderío físico, 1,85 m, nacido en Mataró. Slava Dosegel, el checo, y se encontró con una respuesta todavía más potente, 30-0. Y ahí está, 40-0, tres puntos de partido, se cumple ahora mismo una hora de juego. Partido que empezó a las 2:09, a las 3:09, este hombre, nacido en Mataró, 92 del mundo, Julián Alonso, entrenado por Pato Álvarez, busca su primera final en un ATP Tour. Vamos a ver. Y con un ace de segundo, o sea que hay que descubrirse. No ha jugado mal Dosegel. Ha estado irregular en momentos dados Julián Alonso, pero hay que descubrirse qué manera de jugar el catalán, el español, nacido en Mataró hace 19 años. Se ha convertido en la revelación del torneo. Julián Alonso, entrenado por Pato Álvarez, el año pasado Joan Albert Viloca, el reciente finalista en Stade ante Mantilla. Es que ya son tantos nombres que nos confunden incluso. Pero Julián Alonso, un apellido con tradición tenística, con un ace de segundo saque, derrota en una hora a un auténtico experto como es Slava Dosegel. Ha derrotado a dos checos para estar en esta final, a Boda Munirag y ahora a Dosegel, 6-3, 6-4 en una hora. Ya saben que, como hemos terminado muy pronto, en una hora tan solo ha ganado Julián Alonso esta primera semifinal. Lo cierto es que vamos a ofrecerles la llegada, esa tan polémica llegada en el día de ayer. Y... tenistas que juegan la final del ATP Tour de Santiago, la Chevrolet Cup, presentada por Belsaut, y que usted la ha visto durante toda esta semana a través de Canal 13 y, por supuesto, de la señal 3 en la frecuencia 15 de TV Cable Intercom, Metrópolis Intercom. Haciendo el sorteo. 5 minutos.
de calentamiento y luego el partido. A la derecha del jueguecillo, fecha de nacimiento, 2 de agosto de 1997, edad. Bueno, todo ello. Está nervioso. 1997, el año de nacimiento, 1977. 224 kilómetros por hora. Este joven español de gran talento llega hoy a dos finales, la de dobles y singles. Un buen jugador con un gran despliegue físico. Sí, Alonso. Demos un gran aplauso a este talento. Final de singles, luego de esta final, de dobles también, luego de esta final de singles, junto a Nicolás Lapenti de Ecuador. A la izquierda del juez de silla, un conocido de nosotros. Fecha de nacimiento, 26 de diciembre de 1975. Edad, 21 años. Profesional desde 1994. Nacionalidad chilena, peso 63 kilos. Altura 1,75 m. Zurdo. Ranking actual 12. Mejor ranking 6 en febrero de 1997. 4 títulos y un torneo Super 9. El de Monte Carlo. Ahí está el último aplauso de que Julián Alonso comience con el servicio. Buena pelota.